Fútbol femenino, ¿qué tal? Muy buenas en Canarias y al otro lado del Atlántico. Hoy hablaremos de dos personas imprescindibles en los 10 años de historia del Costa de Eje. De una gran canaria que decidió emigrar a Estados Unidos y de un pívot ejemplar que ahora se faja en la zona de la formación. Así que arranca ya, Canarias es deporte. Les hemos contado desde muchos puntos de vista los cambios en el representante canario de la Liga F de los últimos meses. No solo cambio de municipio, sino también que su logo cambia de diseño para celebrar los 10 años de existencia del club. Una trayectoria de la que han sido testigos nuestros dos siguientes protagonistas. Hablar del Granadilla Tenerife, ahora Unión Deportiva Costa de Eje Tenerife, es hablar de Nélida Morales y Javier Hernández, dos profesionales que han estado prácticamente desde que se fundó el club y cuya llegada se produjo de una manera bastante curiosa. Sergio llegó, habló conmigo, que se me podía hacer cargo de la ropa y todo eso, y yo, pues sí, no hay problema, yo me hice cargo de la ropa. Soy cofundadora con Sergio Batista de la ODG. Hicimos una reunión clandestina y yo ya llevé las fichas para que las firmaran. Firmaron tal y fue después que se acabó esa reunión con las chicas que decidimos todas hacer el cambio por probar para ascender, que era lo que se prometía. Llegué a un bar y fue cuando conocí a Sergio Batista. La función de Javier se basa en tener preparada la equipación y que todo esté en su sitio, aunque su trabajo no finaliza ahí. Hago de todo. Si hay que ir a arreglar algo, tengo que arreglar. Ya me compraron el maletín de herramientas y un taladro. ¿Tú puedes creer? Un maletín de herramientas y un taladro. El momento de mayor felicidad para ambos fue el ascenso que logró el conjunto tinerfeño en Sevilla frente al Real Betis. Un hito deportivo imposible de olvidar. El ascenso, bueno, eso fue espectacular. Lo que conlleva, ¿no? De toda esa gente ahí en el aeropuerto, saltando, brincando. Hay fotos que todo el banquillo se va corriendo para donde sea a celebrar los goles. Y era ya en plan, ya está, esta vez ya está. Veníamos del año anterior no ascender por un gol. Ya está, es el nuestro año, es el momento. Pero el festejo no acabó ahí porque, una vez aterrizó el equipo en Tenerife, la fiesta no hizo más que comenzar. Como locos, después corrimos para Santa Cruz al aeropuerto. Y muy bien, con banderas ahí animando a las chicas cuando llegaron y todo eso. Que fue un espectáculo, pues. Cuando se abre la puerta del aeropuerto, que estábamos como para salir todas juntas, pero te digo, no imaginamos que fuese tanta gente ahí. Abrimos y vimos toda la gente que viene al aeropuerto, era flipante. Todavía lo cuentas y se te pone la piel de gallina. Aunque todos no son buenos recuerdos a lo largo de estos 10 años, el representativo canario se quedó a las puertas de ascender el 15 de junio de 2014, además de caer en semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. El no ascenso en Albacete y despedirme de gente que ha estado toda la vida aquí. En semifinales con el Atlético de Madrid, la verdad que sí, eso fue un... lo pasamos mal. La verdad que sí, eso fue uno de los partidos más... Que me dolió mucho, sí, la verdad. Para Nelly, la marcha de una de las grandes capitanas de la historia del club, Cindy García, fue un momento amargo debido a la gran amistad que le sigue uniendo con la defensora gran canaria. Se va día a diario, pero seguimos siendo amigos. Es una relación más allá del campo. Después de tantos cambios de plantilla, entrenadores e incluso de sede, Javi y Nelly siguen siendo personas fundamentales para el buen funcionamiento del Costa de Eje Tenerife. Javi y Nelly, aparte de dos profesionales magníficos, son dos personas maravillosas a las cuales quiero un montón, así que un lujo para mí poder compartir el día a día con ellos, claro. Nelly hace unos años pues se incorporó en la figura del cuerpo técnico, ahí está trabajando de delegada y ayudando en todo lo que puede. Y bueno, Javi sí es verdad que lleva muchos años al pie del cañón, le tenemos un aprecio especial, es un trabajo nato. Nelly y Javi, dos personas que, sin duda, forman parte de la historia de la Unión Deportiva Costa de Eje Tenerife. De Canarias a Estados Unidos, la pasión de Carmen Suárez por el fútbol le ha acompañado durante toda su vida. La joven gran canaria emprendió un cambio de rumbo y ahora está viviendo el sueño americano, pero eso no la ha impedido seguir disfrutando del balón. Con ella repasamos cómo está haciendo esta aventura y cómo se vive el balompié en Norteamérica. We'll be right back.
Carmen Suárez nació en Gran Canaria y su pasión por el fútbol la ha acompañado desde pequeña. Comenzó su andadura futbolística en el veterano del Pilar, de ahí pasó a La Garita y luego al Femarguín. Siempre he sido una persona muy deportista y siempre lo típico, jugando con los niños en el colegio, en los recreos, estuve siempre en el club masculino. Cuando me tocó pasarme a femenino, con 14, 15 años, me enteré que el Femarguín había contactado con mi padre y tal, y el Femarguín en aquella época era un referente, bueno, lo sigue siendo. Me acogieron súper bien, sinceramente, y al fin y al cabo, el fútbol femenino, sobre todo en Canarias, más o menos nos conocemos todas. Entonces, es como pasar de una familia a otra. En 2021, Carmen cambió de aires y se marchó a Estados Unidos. Ahora mismo estudia el tercer curso de psicología en la Universidad Tecnológica de Luisiana, donde además juega en el equipo de la universidad. Mediante mi colegio, ellos hicieron un programa de como colegios concertados y privados de toda España. Hicieron un concurso y los que ganaban se llevaban como la gestión gratis. Y pues yo me presenté al concurso, con suerte lo gané. Lo que peor llevo es no tener la playa cerca, sinceramente, y la comida. Todo el mundo me pregunta que cómo es la vida aquí, y es que hasta que no lo vives no sabes lo que es un mundo totalmente nuevo. El primer día que llegué yo aquí, y claro, la UNI es enorme, yo estaba súper perdida. Nosotras tenemos que llegar aquí en agosto, y en agosto no hay nadie porque las clases empiezan en septiembre, pero nuestra pretemporada empieza en agosto, entonces estamos nosotras solas ahí. Y estaba yo caminando por la calle, no había ni un alma, y de repente se me paró un coche al lado, y era el coche de policía, y me dijo, ¿quieres que te lleve a casa? Y yo, ¿vale? Y me llevó a casa. Cosas que pasan en Estados Unidos y cosas que pasan en Estados Unidos. Tenemos una universidad aquí al lado, como a 10 minutos, y todo el tema de las armas y todo eso es una movida aquí. Y hubo un tiroteo, murieron gente el año pasado y todo eso. Y eso sí queda bastante amplio. El cambio de aire supuso un giro cultural muy grande. La pasión y el estilo del fútbol en Estados Unidos no es el mismo. Y es que en el fútbol canario somos muy técnicos, se disfruta mucho del fútbol, hay mucho ambiente de fútbol. Después cuando sales te das cuenta de que en todos lados no es así. En España somos muy técnicos y aquí somos muy físicos, aquí son atletas. Aquí es más, es como un deporte de ricos, por así decirlo, que los padres ponen a las niñas a jugar al fútbol, pero en realidad no tienen entrenadores que les enseñen conceptos básicos, no ven fútbol. Es una cosa que me sorprendió muchísimo, no saben quién es nadie. No tienen ni idea de quién es Zidane. Carmen ha pasado de ser defensa a centrocampista, y aunque los resultados del equipo no están acompañando, su regreso tras una recaída en su lesión de rodilla es la mejor de las noticias. Sí, volví bastante bien. El primer partido que jugué parecía que no me había ido nunca. Le volví a coger otra vez el gustillo de jugar. También es verdad que estoy jugando mucho más. 3 años en Estados Unidos son suficientes para echar de menos su casa. Aquí es todo muy frío, muy cada uno lo suyo. En Canarias es todo lo contrario. Si te puedo ayudar, te ayudo. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué tal? Y eso es lo que más echo de menos, el calor, el ambiente, el cómo acogemos a la gente. Carmen está disfrutando del sueño americano, pero una parte de ella quiere regresar. Tengo ganas de volver. Porque después yo sí me quiero desarrollar, tanto futbolísticamente como profesionalmente en España, a lo mejor no en Canarias, pero en España. Pero al mismo tiempo estoy disfrutando esta experiencia bastante. Ganas de volver y de volver a disfrutar de nuestro fútbol.
Llevaba varios años a la estela de Enrique Cruz, pero acercándose cada vez más. Definitivamente, esta ha sido la temporada de Miguel Suárez. El piloto palmero supo administrar en el último rally del Mundialito Canario de Asfalto todo lo conseguido en el comienzo de la temporada. Y ya podemos saludarlo, lo hemos hecho otras veces, pero esta vez como campeón regional. Miguel, muy buenas. Hola, muy buenas, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado esta temporada, detallitos en los que, por supuesto, la experiencia de otros años te ha ido ayudando, pero yo no sé si te había pasado alguna vez llegar, aterrizar en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma y tener el recibimiento que tuviste el domingo pasado. No, la verdad que no. Pues primera vez en mi vida que he tenido un recibimiento tan bonito y tan emotivo como el que tuve el domingo a la llegada aquí a mi isla y súper contento, como bien decías, por la temporada que hemos hecho, por el trabajo que hemos realizado y súper, súper feliz. Oye, ¿qué fue lo más que te sorprendió en ese momento? Llegar al aeropuerto, salir del avión y tú decir, ¿y toda esta gente? Sí, cuando salí a la zona de llegada, ver toda aquella gente allí esperándome, la verdad que fue para mí muy emotiva y me acordé de muchísima gente que estaba allí presente y que no estaba por algún motivo y súper feliz de poder también tener a una isla entera pendiente mía para en los últimos rallies para ayudarme así con su fuerza a conseguir el campeonato y súper contento. Además ahí tiene que haber mucha gente que compartió ese sueño contigo desde pequeñito, ¿no? Porque tú ya ahí en el Valle de Aridane, desde chico soñabas con algo así. Sí, había muchísimos amigos, compañeros de automovilismo que estaban por allí, familiares que me llevan acompañando desde muy pequeño en toda mi trayectoria deportiva y es parte de ellos también, ¿no? Creo que ellos forman parte de este gran triunfo y súper feliz por ellos también. Y parte importante, por supuesto, también, estamos viendo imágenes de ya cuando pueden celebrar junto a Eduardo González, a tu copiloto. Tener a Eduardo a la derecha tiene que ser, desde luego, todo para ti casi, casi imprescindible con el tiempo que llevan trabajando juntos. Sí, está claro, ¿no? Eduardo ha sido un compañero y a la vez un copiloto muy profesional. La verdad que estoy muy contento con él, con el trabajo que ha hecho en estos 2 años. Y para mí es toda una garantía y seguridad poder contar con él y llevarlo a mi lado. Y sobre todo, lo más principal, ¿no? Hemos hecho fuera del coche una gran amistad que nos hace, pues, cuando nos ponemos el casco, pues, que salgan las cosas aún mejor. Que la cuestión, Miguel, por mucho que alguno quiera centrarlo en el que tiene más protagonismo, como en otros tantos aspectos de la vida, sin equipo no hay nada. Así mismo es, ¿no? Y creo que en ese sentido son cosas que este año, como bien decías también al principio, se han alineado bastante. Hemos conseguido estar con un equipo como Sporan Yu, que me ha dado todo el mejor material posible de Citroën, me ha puesto un coche nuevo a estrenar, pues. También, como decía, pues el buen binomio que hacemos tanto Eduardo y yo y el equipo y sobre todo también patrocinadores, ¿no? Que todos ellos hacen posible pues, poder estar prueba a prueba. Hiciste un espléndido inicio de temporada, pero pocas veces ha habido que esperar hasta el Rally de Lanzarote, hasta la última prueba en los últimos años del Campeonato Regional de Asfalto. Y ahí tocaba algo que yo no sé si es más difícil, porque no creo que te hayas visto en esa situación muchas veces. No sé si es más difícil estar sacando cuentas y saber con tranquilidad administrar la ventaja o ir a ganar todos los tramos. Es mucho más difícil porque estás pendiente de los números, de qué te hace falta para ser campeón. Y creo que, bueno, como bien decías, el inicio de temporada la verdad que fue muy bueno, los 5 primeros rallies fuimos o estuvimos en la lucha por la victoria en todos los rallies, más las victorias que tuvimos, prácticamente todas las carreras en podium y bueno, creo que como bien dices también es mucho más difícil para mí estos 2 últimos rallies que he tenido que sacar un poco
la calculadora y tener la cabeza fría y ir con margen de seguridad en cada tramo. Hombre, eso te hace poner más nervioso aún, pero bueno, lo conseguimos y supimos sacar los resultados necesarios para ser campeones. Es más complicado, pero desde luego es lo que tocaba. No se trataba de botarlo todo en cualquier curva, todo lo conseguido a principio de temporada. Ahí también me imagino que habría que hacer muchas cuentas con el equipo, porque nosotros en la tele, en esta casa, hemos estado pues informándonos de las posibilidades y no todos los equipos lo tenían tan claro, ¿eh? Sí, un poco complicado y difícil, pero bueno, creo que en ese sentido mi equipo me informó bastante bien de cómo que tenía que afrontar en la parte final del año, en estos dos últimos rallies, y los resultados que tenía que tener para poder ser campeón. Creo que en ese sentido no se equivocaron. Nosotros, debido a la gran primera parte que hicimos, creo que fue el equipo que mejor llegaba a este final de temporada súper contento. Bueno, entiendo que preparando el bicampeonato ya, ¿no? El del año que viene. 8 meses participando en cada prueba de la temporada, 2 victorias en final de semana. Así mismo es, ¿no? Creo que esta semana un poco, pues me ha tocado un poco atender a todos los medios y demás y estar presente en diferentes instituciones, etcétera, pero ya a partir de la próxima semana ya toca trabajar en el año que viene, esforzarnos al máximo y ir cada día mejorando mucho más para llegar a ser mucho mejores el año que viene. Creo que hay que afrontarlo con mucha fuerza y más ganas aún que este año. Bueno, pues Miguel, ya los periodistas vamos a empezar a dejar de molestar, a estar pendientes de otras cuestiones, pero muy atentos a lo que vayas a hacer el año que viene. Enhorabuena por un logro que sabemos soñado desde hace muchos años, muy trabajado, muy peleado y perseguido durante estas últimas temporadas, y suerte para la próxima campaña, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y, como bien decís, no, nunca molestan. Es para mí todo un orgullo poder atenderles y pasar estos ratitos con vosotros. Un abrazo y nos vemos pronto. Es referente de una de las mejores etapas del Club Baloncesto Gran Canaria. Luis Báez dominó la pintura a base de talento y esfuerzo. Y precisamente esos son aspectos que están moldeando. Pero ahora, como uno de los responsables en la cantera del club, hay alumnos con mucha suerte. Años en ACB, 7 de ellos en el Granca. Ahora forma parte de la cantera. Hoy en Canarias Head Deporte, Euli Báez. Le costó despedirse como jugador, aunque en realidad siempre supo que su sitio estaba en el Granca. Y es que esa despedida no fue sino un hasta luego. Y la verdad que me sentí muy, muy identificado con la tierra en ese sentido, ¿no? De que la gente también es de la forma como somos nosotros allí en Dominicana, muy abierta, muy alegre. Pero imaginarme de que nos íbamos a plantar aquí 7 años, no sé si hubiese podido decir eso. Euli Báez es historia del Club Baloncesto Gran Canaria. Capitán en los mejores años de un equipo que se hizo un nombre en Eurocup, compitió en Euroliga y que ganó una Supercopa. Báez, Bellas, Oliver, Paulí, Rabaseda, aquel Granca que enamoraba. Volvió vestido de verde, pero en su casa siempre fue bien recibido. Ahora, años más tarde, ha vuelto a ponerse la camiseta del Granca, pero con una labor bien distinta. Como me gustaba decir cuando estaba de jugador, me he venido al lado oscuro. Al lado oscuro y bien, aquí ayudando a los chicos lo más que pueda.
La verdad es que cuando el presidente nos lo planteó, que él podría estar con nosotros, ya no solo como ayudante del equipo filial, sino también como entrenador específico de jugadores de formación, la verdad es que para nosotros fue, bueno, una sorpresa en un principio y luego, pues eso, un orgullo tener con nosotros a un jugador como él, ¿no? Aquí estamos cumpliendo dos funciones. Por un lado, todos los conocimientos que él tiene a lo largo de su trayectoria, que están a disposición de los chavales, que creo que le sirven muchísimo para su futuro, y al mismo tiempo él también aprendiendo una nueva faceta en su vida, que es la de ser entrenador. No ha perdido su inconfundible sonrisa, esa que hizo que se metiera la afición en el bolsillo, pero también mantiene el gen ganador que le hizo ser eterno. Son pequeñitos. Los canarios son pequeñitos y encontrar un canario grande y fuerte es complicado, no aparecen en todas las esquinas. Tenemos que ser más peleones, por ponerlo así. Aquí yo creo que los niños se crían en un ambiente tranquilo, bonito, y sacarle ese fuego de dentro para que sean más luchadores creo que es algo que hay que seguir luchando aquí en Gran Canaria, porque no sale natural. Su mirada, como podemos ver, está puesta en todos los equipos de la cantera. Aunque esta etapa como entrenador no ha hecho sino comenzar, Eulis se pone metas altas, como por ejemplo, ser entrenador del primer equipo. En mente de querer seguir escalando. Yo un sueño también que tengo es estar con mi selección. A mí me gustaría ser entrenador de mi selección de mi país. Evidentemente parte con una buena base, que es su trayectoria deportiva, la motivación que está mostrando, que está siendo mucha. Y bueno, eso es un aval para, evidentemente, si él se lo propone, pues intentar también destacar en esta faceta de entrenador. Tiene claros sus métodos y también sus objetivos. Un libreto bien definido marca su hoja de ruta como entrenador. La parte psicológica, ¿no? Que es la que yo creo que es la importante, principalmente con los jugadores que ya están más desarrollados, que tienen un talento importante. Lo que se refiere a los jóvenes, pues es lo mismo de siempre. Es competir y practicar. Aquí hay que trabajar el físico mucho más, para que los jugadores se desarrollen físicamente, porque ya de talento y de inteligencia de juego tienen mucha. Lo que se refiere a la parte individual, de crearse solos, de como jugadores, sí que insisto un poquito más, de que trabajen su técnica individual, de que la perfeccionen, de que compitan con esto, pero a los que son más mayores, algunos que están pasando por ahí, que son ya de plata, pues eso sí que le intento inculcar lo que es la profesionalidad. Hay algunos que tengo ya en el equipo que le digo, es que tú de talento eres mucho mejor de los que ya están. Yo te lo digo porque yo vengo de allí. Pero claro, la capacidad mental de mantener la concentración en lo que se está haciendo todavía les falta y tienen que seguir trabajando. El Granca le proporciona esa posibilidad de crecer, pero además se siente escuchado. Para Eulis es clave insistir en una metodología conjunta para que la cantera y por lo tanto el club siga creciendo. Y es una filosofía que yo creo que tiene que crecer con el tiempo, de ponerse todos en una línea, y eso es lo que estamos intentando hacer. Porque nosotros, por ejemplo, el LEP intentamos jugar como juega el primer equipo. E intentamos de que ellos tengan esa dinámica de cómo defienden, cómo juegan, cómo atacan. Eulis Báez, historia del club, tesoro de la cantera. El Alef se llevó la victoria en la última jornada de la RC44 disputada en una de las marinas de mayor nivel del archipiélago, la de Puerto Calero. Sin embargo, el gran triunfador del año fue el Carisma. Desde Aguas de Lanzarote nos despedimos hasta aquí. Canarias es deporte.